Y así sigue esta mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora. 15 grados la temperatura actual en nuestra ciudad capital, 6 de la mañana, 40 minutos. Y todavía los coches, por supuesto, aunque ya amaneció en nuestra ciudad capital con las luces reglamentarias, porque está un poquito nublada esta mañana guatemalteca. Y nosotros así arrancamos este panorama de todos los días con esta gran posibilidad de compartir este espacio junto a todos ustedes. Información importante de ciertos puntos que usted debe de tomar en cuenta. Se está reportando congestionamiento en el descenso de carretera El Salvador. Ya le tendremos detalles e información de qué es lo que está sucediendo acá debido a un tráiler que ha quedado varado. Accidente también vial en el kilómetro 6.5 de ruta El Salvador, causa congestionamiento. Calcula su tiempo, por favor. El descenso de carretera El Salvador se está viendo complicado desde muy temprano, incluso también se está reportando llovizna y esto está provocando más congestionamiento. Se está reportando una colisión en el viaducto Rafael Carrera en Vista Hermosa, esto es rumbo a Landívar Norte. La PMT ya está iniciando el retiro de 4 vehículos involucrados en este accidente. Atención, pues desde muy temprano se está reportando fuerte congestionamiento. Bueno, son algunos de los temas más relevantes, por supuesto, que nos muestra esta mañana la información de Metra en relación a lo que está pasando en las calles guatemaltecas. En un ratito, enlace con otras de nuestras unidades para contarles más detalles. Hay una cifra que todos los días nos acompaña. Vamos a analizar el siguiente número. La huella que dejaron los seres humanos hace miles de años es literalmente visible en Gran Bretaña gracias a un descubrimiento que hace un grupo de científicos. Ellos encontraron en la costa de Norfolk pasos humanos de hace más de 800.000 años. Se consideran el rastro más antiguo de la caminata de homínidos que se conoce fuera de África, donde se encuentran las famosas huellas de la Tholi de hace 3.6 millones de años. Según científicos, la importancia del descubrimiento, se presenta en la revista Plus One, es que las huellas proporcionan evidencia directa de los primeros humanos conocidos en el norte de Europa. Esto es entonces lo que dicen los expertos de años. These people indeed had greater capabilities than we thought to expand really to the edge of the inhabited world at that time, and even surviving conditions that were actually slightly colder than the present day. Bueno, él es Chris Stranger del Museo de Historia Natural en Gran Bretaña y lo que él dice es que el hallazgo supone que estas personas tenían capacidades más grandes de las que pensamos, el poder expandirse a la orilla del mundo inhabitado en aquel entonces y aparte sobreviviendo a condiciones que eran mucho más frías que las actuales. En el 2010, el mismo equipo de investigadores del yacimiento de Habsburg descubrieron herramientas de piedra. Pero ahora las huellas confirman que los humanos efectivamente estaban en la región hace casi un millón de años. Un descubrimiento más que importante para este círculo de científicos porque ciertamente nos dice que los humanos caminaron hace millones de años tierra fuera del África. Con esta información nosotros vamos a seguir con más. Y tenemos que seguir con una campaña que nos está acompañando este mes, interesante, tiene que ver con el espacio especial que brindamos siempre a estas distintas instituciones. Por supuesto, en este mes es para la Fundación Margarita Tejada y vamos a ver cuál es la propuesta de ellos. Hola, soy Jessica Schell y apoyo a la Fundación Margarita Tejada porque las personas con síndrome Down son personas intensamente humanas. Además, viven con alegría al tope como tú y como yo. A veces yo también me siento un poco down y me siento diferente, extraña y siento que todos me miran, pero sin verme de verdad. Pero entonces recuerdo que puedo correr, que me gusta cocinar, que me encanta reír y que hay gente que me quiere. Y sonrío, me alegro y no me rindo, porque ser down es seguir adelante, es luchar sin rendirse, esforzarse y volver a intentarlo. Ser down es ser fuerte. Y fuertes somos todos. Entra a yotambiensoydown.com y cuéntanos tu propia historia de esfuerzo. Fundación Margarita Tejada. Seis de la mañana con 45 minutos y yo también soy down. Esto dice la campaña de este mes. Y mañana tendremos otro lindo mensaje para identificarnos también con ellos.
Gracias por hacernos llegar fotos a través de redes sociales. Es con 45, las mostramos a continuación como todos los días. Usted se comunica con nosotros, acá está la primera de ellas y tiene que ver justamente con este escenario. Vemos varios buses ahí y es lo que nos está mostrando a esta hora. Prensa Libre, PMT de Misco, infracción a pilotos de buses extraurbanos de Occidente, ruta Santiago-Zacatepeques hacia la ciudad de Guatemala. Orlando Falla nos muestra esta siguiente fotografía en el kilómetro 16 y medio, carretera El Salvador, para dirigirse a Tierra Vista Hermosa. Hay tránsito complicado, se lo comentábamos desde muy temprano, hay un tráiler ahí varado y también se reporta un accidente que en el kilómetro 6 y medio. Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, tráiler volcado en salida de San José Villanueva, kilómetro 15, genera complicaciones vehiculares para pilotos. Se recomienda salir con el tiempo suficiente y tenemos más información a esta hora. Otra fotografía que compartimos con ustedes tempranito. Justamente Info Tránsito GT nos muestra el asfalto mojado en la zona 1 y en otros sectores capitalinos, nos pide precaución. Vamos rápidamente a las calles con Alejandro y este mapa Waze nos permite ver lo que está pasando en varias arterias. Hay que prepararse, pues sí está complicada la situación. Muchas complicaciones exactamente, Anitza y Ricardo. Fíjense ustedes lo que está sucediendo en Ciudad San Cristóbal, cómo la fuerte carga vehicular está ocasionando mucha lentitud en el paso. Y esto pues en dirección hacia la ciudad de Guatemala. Recordemos el punto fronterizo entre Misco y Ciudad de Guatemala en cuanto a Ciudad San Cristóbal. Es el puente precisamente que se ubica sobre este río. Vemos lo que sucede con el Boulevard Vía Deportiva, que está muy congestionado. El Boulevard Santa Bárbara también está ocasionando pues que mucha carga vehicular se incorpore al Boulevard Principal de Ciudad San Cristóbal con velocidad muy lenta, 4 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, mucha complicación en este punto, sobre todo para la gente que ingresa por Ciudad San Cristóbal para utilizarlo como ruta alterna proviniendo de lugares, de otros puntos de Misco, también de San Lucas o incluso de la antigua Guatemala, o quién sabe si más allá, a veces algunos transportes extraurbanos del occidente del país toman Ciudad San Cristóbal como ruta alterna y pues complican toda la movilidad vehicular del bulevar, incluso hasta el área de las Charcas en la zona 11 para incorporarse a otros puntos como Mariscal, el periférico o el periférico sur, lo que tenemos que reportar en este momento. Vean ustedes, pues a la altura de qué área estamos hablando, el bulevar sur de Ciudad San Cristóbal también está presentando alguna complicación a esta hora. 3 kilómetros por hora la velocidad de la circulación en Boulevard Sur, buscando el Boulevard Principal de Ciudad San Cristóbal para luego pues egresar de la colonia. Aquí está la Frater, la Mega Frater, para que ustedes ubiquen un poquito el área que estamos destacando en este momento, con velocidades muy lentas también, 6 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora según la comunidad Waze Guatemala, que está reportando esto, cómo empieza a circular un poco menos lento, más adelante 13 kilómetros por hora, sigue siendo a vuelta de rueda, sigue siendo muy muy lento debido a la fuerte carga vehicular que está circulando por este sector del sur de la ciudad y también el de municipio de Misco, zona 8 de Misco, San Cristóbal, muy complicado hasta ahora compañeros, seguimos con más. Muchas gracias, Alejandro. Información importante. Así está el tránsito. Vamos con prensa. Tenemos otras noticias que encontramos en el interior de este matutino. Nuevamente la información a esta hora de la mañana. Prensa Libre, escuelas están bajo asedio de extorsión. Autoridades conocen 60 casos de planteles. Ataques armados, agresiones, infiltrados causan zozobra. Además, en este recorrido, dudas en el Congreso Forfiscal. Directiva convoca a integrar postuladora. Barcelona es el líder, Lionel Messi marca un doblete y guía a su equipo al triunfo 4-1. USAC va a la cabeza y denuncia 29 atracos a buses extraurbanos este año. Nos vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos más información a esta hora de la mañana. Bien señalaba avance de narcos en Petén, critica inseguridad tras matanza. Arzobispo afirmaba que todo sigue igual después de 14 años y habla de una carta pastoral. Justamente el grito de la selva fue emitida en el año 2000. ¿Qué más trae este matutino? Nos ubicamos todos juntos en página 8. Van 29 atracos a buses extraurbanos este año. La PDH señala que hubo 10 muertos durante estos ataques. Organizaciones creen que se han registrado más casos, pero que no todos se denuncian. Una más para seguir con este recorrido informativo. A esta hora de la mañana, falta seguridad para patrimonio. Bienes religiosos son vulnerables. Guardias sin armas estaban a cargo de templo robado. La obra invaluable, como decíamos, Tomás de Merlo, es considerado el pintor guatemalteco más destacado del arte barroco durante la colonia. La iglesia del Calvario de Antigua Guatemala, donde fueron sustraídas 6 pinturas, no contaba con seguridad suficiente para el resguardo de sus bienes.
Continuamos con la información. La 10ª compañía de bomberos voluntarios llega a sus bodas de oro. Febrero es su mes de aniversario, por lo que tendrán distintas celebraciones que iniciaron con algunas competencias, entre otras cosas, programadas para esta época importante del año. Destreza, fuerza, precisión, velocidad y coordinación fueron evaluados hoy en las competencias bomberiles que arrancan las celebraciones de las bodas de oro de la 10ª compañía de bomberos voluntarios. Antonio Maluf Gabriel, junto a otros bomberos de esta compañía, al ver las precarias condiciones en las que les tocaba realizar los servicios de rescate en la década de los 60, lograron la construcción de una mejor estructura para operar. 50 años después, han crecido y siguen sirviendo. Es que los bomberos nacieron para servir y ellos se han abocado en servir en la forma más eficaz. Ahora sirven con cariño, con amor, con abnegación, y es asombroso ver la forma en que ellos se comportan y en que ellos sirven al pueblo de Guatemala. 11 grupos participaron cubriendo un circuito en el que debían pasar en área estrecha con el equipo, rescatar un paciente, atravesar con el herido un puente de fuego, mostrar su habilidad para subir escaleras midiendo fuerza y resistencia, pues todo el recorrido se realizó con un traje y equipo con un peso aproximado de 115 libras. Luego debían sacar un trozo golpeando con una almágana, mostraron su precisión en la prueba en dar en un objetivo con la manguera de incendios de 2 pulgadas y media, que arroja una fuerza de presión de agua entre 60 y 80 libras. Y la prueba final, jalar la parihuela con 3 mangueras de incendio. Todo esto contra reloj. En la categoría hombres, la escuadra A más B obtuvo el primer lugar con un tiempo de 9 minutos. La ganadora de la categoría femenina, la compañía 100. Se colocaron en el primer lugar con un tiempo de 8 minutos y 46 segundos, siendo las más veloces y precisas en toda la competencia. Y con el propósito de salvar vidas, la Cruz Roja realizó una jornada de donación de sangre. El líquido vital va dirigido al Banco de Sangre del Hospital Roosevelt. Veamos cómo concluyó esta jornada. La Cruz Roja guatemalteca realizó hoy por la mañana la primera jornada voluntaria de donación de sangre del 2014, bajo el lema Donar Sangre es una Vida. Porque si nosotros tenemos esta cultura de donar voluntariamente sin que la necesidad llegue a nuestra casa, sin que haya alguien que lo necesita, sabemos y tenemos la certeza que el banco va a tener las unidades disponibles. La jornada inició a las 8 horas de la mañana y finalizó a las 5 de la tarde. La actividad se llevó a cabo en el antiguo Teatro Reforma, en la zona 4 capitalina. Los requisitos de los donadores de sangre son: tener entre 18 y 55 años de edad, sentirse bien de salud, presentar su documento de identificación, puede ser DPI o pasaporte, y pesar arriba de 110 libras, no estar tomando ningún tratamiento antibiótico, y lo principal es querer salvar vidas, ¿verdad? Entre los donantes se encontraba una brasileña de 29 años de edad, quien lleva viviendo en el país 4 años. Bien, que me motivó es poder ayudar a las personas a salvar una vida. Muchas personas precisan y a veces no hay. Entonces ese es el motivo de yo estar aquí. Como una forma de salvar vidas. Porque cuántas personas en este momento se encuentran tal vez al borde de la muerte necesitando de sangre. Y mucha gente podría seguir este ejemplo y hacer lo mismo. La jornada se realizó en coordinación con la comunidad Espíritu Santo y el Hospital Roosevelt, hacia donde irá el vital líquido. En el evento la meta fue llegar a 50 unidades. Cambiamos el ángulo de la noticia, esto tiene que ver con esta semana porque anticipándose al Día del Amor, al Día de la Amistad, una empresa compartía con 400 niños de escasos recursos de distintas zonas de la ciudad, de la zona 1, 3, 4 y 8 de nuestra ciudad capital, algunas actividades recreativas y sobre todo una intención muy clara, motivarlos en esta fecha importante. Con regalos, juegos, piñatas y actividades deportivas, los niños y jóvenes de la catequesis del Oratorio Don Bosco disfrutaron con mucha alegría de la celebración del Día del Cariño. Hola, vine con mi abuelita a celebrar el Día del Cariño. Me siento feliz por estar aquí. Este proyecto forma parte de la responsabilidad social de la empresa Aero Casillas y será implementado en el transcurso del año en otros lugares del país. Es la primera actividad que empezamos, con la que empezamos este año, y queremos empezar a programar más actividades donde nosotros podamos compartir con la niñez, con la juventud y de alguna forma impactarlos de forma positiva para que nosotros como empresa pues
tratemos de dar nuestro granito de arena y participemos en el cambio que necesita Guatemala. Y la Municipalidad de Guatemala publicó en su página web la invitación a las mujeres mayores de 18 años que no tengan trabajo o que deseen calificarse y tecnificarse en áreas vocacionales. Los